No, claro, sobre todo cuando la crisis afecta al mercado nacional, es necesario desarrollar nuevas tecnologías para ser más competitivos en el mercado internacional, y eso es lo que ha hecho Cepsa, ¿no? Enfocarse al mercado internacional para compensar la bajada que tenemos en estos momentos de demanda en el mercado nacional. Pues mira, básicamente el proyecto más ambicioso que tenemos ahora es desarrollar unas moléculas para aumentar la recuperación del petróleo en nuestros pozos de exploración, tanto en Colombia como en Argelia. Y ahí es donde en estos momentos estamos dedicando un porcentaje muy importante de nuestros recursos, tanto humanos como económicos.